Hola, realmente, bueno, una alegría. Como saben, estamos produciendo material para la Semana del Management, para Lomas. Vamos a la 13ª edición. Tenemos un Lomas online y un Lomas on demand. En este caso, estamos con una entrevista con una persona que conocí hace poco, pero que aprecio muchísimo. Realmente, ahora lo vamos a presentar y se va a presentar él, Fernando Valiña, pero realmente quiero hacer una pequeña introducción. La pequeña introducción es para Fernando y para todos los que nos escuchan. Soy Gabriel Vázquez, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de la universidad en Dirección General en Marketing. Y también tenemos un instituto, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, que se ocupa de toda la problemática de las organizaciones. En este caso, vamos a ver un caso muy lindo, un caso que yo diría, vamos a ver a Fernando Valiña. Y vamos a ver a Fernando Valiña que. Lo importante es la persona, pero que él también integra una importante empresa de su familia. La empresa se llama Balfos, una empresa muy conocida en la zona. Después él nos va a definir un poco qué hace esta empresa. Pero para definir a Fernando, uno puede decir títulos, un montón de cosas. Yo lo definiría como una persona encantadora. Fue la primera impresión cuando un amigo me refiere a Fernando y Fernando se contacta rápido conmigo. Y la verdad que uno enseguida encuentra en Fernando una calidez, encuentra realmente una persona con la cual da gusto. Y a partir de allí, bueno, empezamos a tener muchas conversaciones y muchos puntos en común. Y la verdad que en primera instancia, Fernando, agradezco la gentileza de acompañarme en esta locura que es una pasión para mí, que es desarrollar mucho material para las organizaciones, para la comunidad. Todo esto va a la comunidad, todo esto es abierto. Lomas es una universidad pública, en este sentido, brinda estos conocimientos a la comunidad en forma totalmente gratuita. Esto todo el mundo lo puede ver por el canal YouTube de la facultad o del canal email. Esto va a salir por el canal email, el canal YouTube del email de la facultad. Y básicamente, para definir a Fernando, entonces, ya un poco con otros puntos de vista, lo primero que tengo que decir que es hincha de Racing, eso ya lo está definiendo. Entonces, familia académica. Ya nos sentimos en casa, pero a partir de allí, bueno, Fernando es, en lo profesional, es licenciado en administración, pero Fernando es polifacético, es coach de tenis, un gran jugador de tenis, pues algo nos va a contar, y a su vez es profesor de educación física. Entonces, como podrán ver, Fernando tiene muchas facetas. Facetas que no terminan allí, porque obviamente se desempeña en la empresa familiar desde hace muchos años, actualmente ocupa la gerencia comercial. Y además, como si esto fuera poco, también le gusta todo tipo de emprendimiento inmobiliario, lo que lo llevó a ser, obviamente, martillero público, con lo cual conoce muy bien el tema inmobiliario y también tiene proyectos en ese sentido. Por lo tanto, bueno, vamos a tener seguramente un diálogo muy, muy lindo con Fernando y muy, como yo diría, como nos gusta a nosotros, es un diálogo franco y de la calle, ¿no? No un diálogo acartonado, no un diálogo académico, pese a que somos dos académicos, y lo estoy diciendo por nuestro querido Racing, pero va a ser un diálogo seguramente que va a ir al común denominador de los problemas empresarios y personales. A mí, yo traté de dar un bosquejo de tu persona para que te conozcan, pero la primera pregunta que siempre me gusta hacer es que la persona se defina. Entonces, mi primera pregunta, Fer, es: ¿por qué no nos comentás quién es Fernando Balín? Bueno, muy amable por toda tu introducción, Gabriel. Y es verdad lo que decís que nos unió rápidamente la academia. Yo creo que fue el motivo número uno de empatía entre nosotros. Y después, obviamente, la sinceridad y la franqueza con la que nos presentamos ambos. Vos venías en búsqueda de una inversión, yo justamente tenía algo para ofrecerte, así que fue muy fácil. Enseguida entramos en sintonía. Respecto de cómo me puedo definir yo, es medio de diván, es difícil que te pueda dar un pantallazo rápido. Yo la verdad que, como bien comentaste, soy un aficionado a los deportes de toda la vida y encuentro muchísima utilidad
que me ha dado la vida deportiva para el desarrollo empresarial. Yo creo que no hubiera podido tener ningún éxito empresarial si no hubiera tenido la experiencia deportiva, que me ha forjado fuertemente en el carácter, en la lucha, en la perseverancia, en esas ganas de ganar y de poner todo para poder conseguirlo. La verdad que el deporte para mí es la vida entera y es más que lo que, de lo que soy como profesional en la construcción, en este caso, o en la administración de empresas. Así. Bueno, qué lindo, qué lindo. Después nos vas a contar un poquito tu experiencia deportiva, porque me parece que sí, que diste un punto clave. Yo el otro día entrevisté, voy tomando distintos casos, entrevisté a un empresario, siempre el tema de los negocios y el management está, porque es la semana del management, y también la persona, ¿no? Pero el otro día entrevisté a un muchacho que de futbolista pasó a empresario, y él también concluyó la importancia y todo lo que le aportó el deporte para luego el desarrollo empresario. Así que ahí tenemos un punto en común, ¿no? Y qué lindo que lo señales. Yo quisiera un poco, porque después vamos a ir a la persona, me gustaría que vos primero nos comentes, brevemente, porque vos venís de una familia empresaria, y ahí es un tema, las empresas familiares es algo que yo quiero mucho, porque hay mucho corazón, hay mucha historia, hay mucho esfuerzo, seguramente hay abuelos, inmigrantes, que vinieron a este país y lo construyeron, y juego con la metáfora, la tuya es una empresa que tiene que ver mucho con la construcción, y a lo largo de esa historia pasaron muchas etapas, y seguramente vos a lo mejor tendrás recuerdos hasta desde chiquito, de cómo era tu abuelo, y bueno, tu padre que hoy también está en la conducción de la empresa, cómo fue, y seguramente hay muchos momentos buenos, regulares, pero bueno, contame todo lo lindo de toda esa empresa familiar. Después habrá tiempo para comentar algunos aspectos para corregir, pero contame toda la felicidad, toda la satisfacción que te dio esa empresa familiar. ¿Cómo fue eso? Y contanos qué es la empresa. Bueno, mira, la verdad que es como vos decís, la empresa la formó de muy abajo mi abuelo con sus tres hermanos. Me está marcando batería baja. 10 segundos que conecto el cable. 10 segundos. Fer, nos gustaría que nos digas el nombre de la empresa. Sí, la empresa es Balfos, Sociedad Anónima. Y bueno, como te estaba contando, o había empezado a contarte, la empresa la fundó mi abuelo con los tres hermanos desde muy abajo. Ellos arrancaron siendo chofer de camión. En realidad fue mi abuelo el que arrancó como chofer de camión de otra empresa y luego de muchos años de servicio, él le planteó al dueño que se retiraba de la empresa porque quería iniciar un emprendimiento personal. Y el dueño de la empresa lo quería tanto a mi abuelo que le dijo, mira, yo no te voy a indemnizar ni a pagar nada, sino que te voy a dar 5 de mis mejores clientes para que vos puedas arrancar con ellos. Y con ese empujón inicial fue que mi abuelo logró, con esos 5 primeros clientes, entrar a rodar el negocio y crecer. Y a raíz de eso incluyó a los hermanos en el negocio y cuando se juntaron los 4 no pararon más. De ahí en adelante siempre fueron creciendo y evolucionando a base de mucho esfuerzo. Te hago una pequeña pregunta. Entonces, tu abuelo tenía 4 hermanos, eran seguramente 3. Todos... 3 hermanos, claro, el cuarto era él. ¿Y todos inmigrantes?
o habían nacido aquí? No, no, no. No, no eran inmigrantes. Ellos ya estaban acá, eran argentinos, que los inmigrantes habían sido los padres de ellos. Ah, ok. Perfecto, sí. Perfecto. Sí. Pero bueno, vienen de una familia de inmigrantes. ¿Y eso en qué época era, sí, cuando crea la empresa? Cuando tu abuelo crea la empresa. Y en el año 47. Perfecto. Bien, y ahí creamos la empresa, ya estamos con Balfos, Sociedad Anónima. ¿Cómo sigue esta historia hasta llegar hoy así rápido? Bueno, la empresa fue mutando. Lo primero que hizo mi abuelo, se dedicaba al transporte, con estos clientes que le dejó este jefe que tuvo, y hacían transportes en el puerto. Luego, por problemas políticos y desavenencias de esas épocas duras y difíciles, pensar por ahí, por el año 55, 56, decidieron mutar, dejar el puerto, porque había muchos problemas gremiales, sindicales y demás que eran difíciles de transitar, y decidieron iniciar la construcción de pequeñas casas de vivienda para vender. Y así se metieron en la construcción. Bueno, y después el negocio fue mutando, empezaron a trabajar con obra pública municipal, luego provincial, luego nacional, y el negocio fue tomando un poco más de envergadura. En el año 90, 89-90, incursionaron en el negocio de hormigón elaborado, con una planta muy pequeña y muy rudimentaria, que fue también creciendo mucho, y llegaron a tener una empresa hormigonera bastante importante. La empresa estaba acá, creo que en Banfield, ¿no? Sí, siempre la localización de la empresa estuvo en Banfield. Sí, muy al comienzo estuvo en Dock Sud y luego pasó a Banfield. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mucha visión, fueron de alguna manera cambiando de negocio. Y bueno, ¿y cómo empieza? ¿Tu papá siempre estuvo en la empresa? Sí, en realidad no siempre. Mi papá se recibió de arquitecto y tuvo una puja ahí de saber si iba a dedicarse de lleno a su profesión en forma privada, o si iba a trabajar a través de la empresa. Bueno, por pedido de mi abuelo, mi papá ingresa a trabajar en la empresa, y bueno, se desarrolló dentro de la arquitectura, pero no como él venía perfilando. Él como arquitecto independiente había llegado a construir 18 edificios, unas cuantas casas, estaba muy metido en el negocio de la construcción en forma individual. Y cuando ingresa a Balfo, bueno, la dinámica de la empresa lo absorbe y él pasa a ser como, obviamente, el referente técnico de la empresa, pero deja un poco de lado el métier del arquitecto de los planos, de los diseños, de las construcciones, como venía haciéndolo, ¿no? Fue mutando agarró más un negocio gerencial que el de arquitecto propiamente dicho. Sí. Bueno, el tema de la empresa familiar es algo apasionante. Hoy no vamos a poder tocar todo. Simplemente hacemos foco en tu persona, pero porque obviamente vos participás de una empresa familiar, nos podés ilustrar con esta historia. Y vemos algo típico, ¿no? Como la decisión de ingreso o no ingreso en la empresa de mis padres, en este caso tu papá en la empresa de tu abuelo. Y eso implicó obviamente un vínculo con la alta dirección. Pero tu padre hace mucho que ya está dirigiendo el negocio. Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que él empezó, calculo que a los 30 años, y tiene 80, 81. 50 años. Yo estaba recorriendo mentalmente, yo creo que vos sos consciente, pero estamos en una empresa que tiene más de 70 años. Sí. Vos sabés que la mayoría de las empresas... Hola. Es la empresa de la Cámara Argentina de la Construcción de Delegación La Plata,
de la más antigua junto con Fontana Nicastro. Mirá qué una lindo. De las empresas más antiguas de la delegación. Felicitaciones. Ahí hay todo un mérito. No es sencillo que una empresa, primero que sobreviva, ¿no? Algunos se quedan en la etapa emprendedora, lo que uno le da mucha lástima. Bueno, algunas no sobreviven en los primeros años de vida. Una empresa que tiene 70 años, y me voy a permitir, en la Argentina, realmente es muy meritorio. Así que felicitaciones a toda tu familia, obviamente a tu padre que la sigue conduciendo. Y allí, digamos, decime lo lindo de la empresa. Sí, vos la habrás vivido de chico, porque si tu papá está hace 50 años, bueno, no voy a decir tu edad, porque vos siempre tenés 10 años menos de los que tenés, pero digamos que de chiquito conociste la empresa. Sí, sí, vos pensás que yo tengo 52 años, este año cumplo 53, así que sí, yo mirá, los recuerdos que tengo de chiquito, yo con 4, 5, 6 años, los sábados, la salida mía era ir con mi papá a la empresa. Mi papá los sábados se trabajaba, así que era el único día que yo no tenía colegio, y bueno, mi papá me llevaba desde temprano, y me pasaba casi todo el día en la empresa, acompañándolo a mi papá en las obras y en la oficina, jugando entre los planos, en aquella época con los Rotrins. Mi papá tenía tablero para dibujar, y bueno, yo dibujaba en el tablero, no existían las computadoras, así que el entretenimiento lindo, era muy diferente. ¿Y cómo fue la decisión tuya de ingresar en la empresa? Porque en vos, ahora vamos a cerrar la etapa de la empresa, después vamos a hablar del tenis, después vamos a hablar de tu vocación por Martillero, que está relacionado, después podemos hablar también de cómo te sentís como administración, pero básicamente, ¿cómo ingresas a la empresa? Mira, yo ingreso a la empresa después de dar bastantes vueltas por el mundo. Yo estuve 17 años dedicándome a dar clases de tenis, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos, en México, en distintos lugares. Y la realidad fue que llegó un momento como que sentí la necesidad de definir mi rumbo, y para definir mi rumbo yo tenía que tomar una decisión, o de quedarme a vivir en el exterior, que tenía muchas posibilidades tanto en Estados Unidos como en México, por las relaciones que había forjado, o de volver a Argentina. La verdad que como nosotros somos una familia grande y siempre tuvimos mucho valor al afecto familiar, yo la verdad que extrañaba mucho cuando viajaba, y extrañaba las cosas simples de poder comer con mi abuelo, con mi papá, con mi mamá, de las reuniones familiares, cosas que por ahí después uno dice, bueno, no sé si era o no era tan importante, pero uno a la distancia tiene nostalgia de todo eso. Y entonces cuando tuve que tomar la decisión, yo tenía que tomar la decisión de si me casaba en Estados Unidos, por ejemplo, y me quedaba a vivir en Estados Unidos, que yo trabajaba en la academia de tenis más grande del mundo, que era la de Nick Bollettieri, en épocas de jugadores célebres como Pete Sampras, Andre Agassi, Mónica Seles, Jim Courier, y tener la posibilidad de trabajar y convivir con ellos en la época de oro del tenis americano. Fue una decisión difícil, porque realmente eso es lo que a mí me atraía, pero me pesaba el estar en el exterior. Entonces, cuando decido volver a Argentina, acá en Argentina el desarrollo profesional deportivo es muy limitado, no hay plata para ese tipo de cosas. A gatas hay un poco de plata para los mejores equipos de fútbol de Argentina, pero para el tenis no hay un dinero que justifique entregar la vida ahí. Entonces, ahí es donde me hago un planteo de hacer un cambio, y es cuando tomo la decisión de retomar los estudios. Yo ya me había recibido de profesor de educación física antes, y bueno, después de como de 10 años de no estudiar, volví a ingresar a la administración de empresas, y me recibí en 4 años de licenciado en administración de empresas,
Y una vez que obtuve ese título, ya le tomé el gusto al negocio y fue así como ingresé a intentar aportar lo que pudiera dentro de la organización familiar. Perfecto. ¿En qué año más o menos ingresaste? 99. 99, 99. Vamos a tomarlo, ya que tomamos lo del tenis, después lo voy a retomar, pero para cerrar la etapa así histórica de la empresa, hay un periodo donde ustedes venden alguna unidad de negocio, hay algo ahí interesante también para decir, ¿no? Sí, eso fue una cuestión que se dio un poco de casualidad a través de un proveedor que vino a ofrecer la posibilidad de negocios y la tomamos. Ya habíamos tenido esas propuestas años atrás, yo no estando en la empresa y bueno, no se había tomado la decisión de venta de esa unidad de negocios. Y después nos arrepentimos porque los avatares económicos de la Argentina demuestran que para poder sobrevivir muchas veces hay que tener un poco de liquidez y nosotros nunca teníamos liquidez. Y eso era un problema porque hemos atravesado situaciones difíciles. Entonces, cuando tuvimos esta segunda oportunidad, la tomamos y bueno, y nos permitió vender esa unidad de negocios que era Hormigón Elaborado, la división de Hormigón Elaborado. Y con eso, con ese producido, empezamos a desarrollar más el negocio inmobiliario, el desarrollo de emprendimientos nuevos, tales como edificios, y bueno, nos corrimos para ese otro sector, abandonando la actividad del hormigón elaborado por 7 años, porque era un pacto de confidencialidad y de salir del mercado con la empresa que nos había adquirido. Y luego de esos 7 años retomamos la actividad del hormigón elaborado para consumo personal de nuestra empresa y el excedente para terceros también. Pero con una unidad de negocio mucho más chica, nada que ver con la que llegamos a tener en su momento. No sé si yo comprendí mal. Una vez tuvieron una propuesta de compra y no vendieron y se arrepintieron y la segunda sí tomaron la opción. Sí, Mirá, pasaron 10 años de una a sí, la otra. el caso es interesantísimo porque a lo mejor, obviamente, ustedes conocen el negocio de maravilla, pero casi intuitivamente tomar una decisión de negocio muy buena que es, digamos, en su momento es muy difícil la decisión de una empresa familiar de vender, pero no vendieron toda la empresa, vendieron una unidad de negocio, tuvieron la capacidad de que los activos, digamos, y todo ese conocimiento que tenían, ese intangible, lo volcaran a la construcción, la empresa siguió, y digamos, en este momento, básicamente, ¿cómo definirías el negocio de la empresa? ¿La empresa sigue con el hormigón armado? Sí, la empresa tiene 3 unidades de negocio. Una es la obra pública, tanto municipal, provincial como nacional. Esa es una de las unidades de negocio. La otra es la división de hormigón elaborado que nuevamente tenemos, con un tamaño mucho más reducido, pero que tiene una unidad económicamente muy eficiente. Y una tercera rama que es los desarrollos inmobiliarios. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que yo dije hormigón armado, pero se dice hormigón elaborado, ¿no? Sí, el hormigón armado es el que vos pones en la obra Ah, ok. y genera la estructura. Yo lo que vendo es hormigón elaborado, que es mezclar cemento, arena y piedra en esos trompos que habrás visto, camiones Sí, trompos sí. que circulan y lo traslado hasta el cliente. Mayoritariamente el cliente somos nosotros mismos y tenemos clientes terceros que son los que construyen edificios, hospitales, casas. Correcto. No vamos a poder entrar en detalle. A lo mejor algún otro día hablaremos de empresa familiar más en profundidad. Hoy tocamos la empresa familiar, pero ahora vamos a hablar de Fernando. Pero para cerrar el tema de la empresa familiar, bueno, seguramente convive algún otro familiar. Está tu papá, pero debe haber algún primo, algún tío. ¿Cómo está eso hoy? Sí, actualmente conduce la empresa mi papá y mi primo. Después hay dos
primos más o tíos míos que son accionistas, pero no están en la operatoria de la empresa. Y debajo de ellos venimos mi primo, el hijo de mi primo, y yo. Que también obviamente tenemos hermanos y demás, que todos son parte de la familia de la empresa, pero que no, que cada uno se ha dedicado a otras actividades, uno es médico, otro es especialista en tecnología, bueno, pero no están dentro del día a día de la empresa. Quedamos, claro, acá nos toca primo, algo, perdón. Ah, no, quedamos mi primo y yo. Claro. Acá nos toca algo extraordinario, que es ver la familia, ver a los integrantes de la familia, que digamos, la familia representa la propiedad, después obviamente hay algunas personas que son de la familia que trabajan en la empresa, como es tu caso, como es alguno de tus primos, como es tus padres, y también debe haber colaboradores que no son de la familia. Sí, claro. Solamente para, no para dar un cierre, sino para dejar un interrogante, obviamente en un mercado tan complejo como es la construcción, en los distintos segmentos, en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo el país y el mundo. Obviamente acá se abre todo un gran tema que lo dejamos planteado, no lo podemos conversar hoy, pero para quienes nos están viendo, es la gran problemática que tiene una empresa familiar, y sobre todo en la conducción de la organización. Tu padre debe encantar, tiene más de 80 años y sigue en la conducción. Sí. Sigue en la conducción. Y también... digamos, ¿él es el número uno o hay alguien más que está ahí? ¿Tu tío, puede ser? Mi primo. Ok. Perfecto. Mi primo se ocupa de la parte financiera y económica, mi papá de la parte de obras. ¿Y vos de la parte comercial? Sí. Ok, pero digamos... Después tengo otro primo, que es el hijo de mi primo, que está actualmente en la parte administrativa del día a día. ¿Tu primo es mayor que vos, el que está con tu papá? El que está con mi papá es mayor que yo, tiene 10 años más, y el hijo tiene 10 años menos que yo. Ok, me imaginaba eso. O sea que, ¿hoy dirías que la conducción está más en manos de tu papá o es una conducción compartida tu papá con tu primo? Compartida 100%, siempre fue igual. Perfecto. 100% compartida. Un modelo interesante. Bueno... esta empresa seguramente tiene mucha riqueza para analizar desde todo punto de vista. Hoy es imposible que podamos entrar en detalle, pero bueno, muchas gracias por todo este detalle de la empresa, es muy muy interesante. Y ahora vamos a ver un poco a Fernando, vamos a ver al Fernando en su faceta de... Vamos a hablar un poquito entonces de cómo fue esto del tenis, que sé que te apasiona. Bueno, de lo del tenis, yo siempre digo que tengo más horas de tenis que de vida, porque la verdad es que he pasado la mayor cantidad de horas de mi vida en la cancha de tenis, y de chico arrancó como un juego, una diversión, que fue tomando cada vez más entusiasmo por mi parte. Y realmente el cambio importante sucedió en el año 88, cuando vino a la Argentina Nick Bolitieri, que, bueno, para el que no sabe del deporte, es el coach que logró más notoriedad, creo, en el mundo, por la cantidad de figuras que logró llevar a los primeros planos internacionales y por tener una academia de tenis que era la más grande del mundo en ese momento, que estaba en Bradenton, a 400 kilómetros de Miami. Él vino a Buenos Aires a dar una clínica de tenis en la que yo participé. Y la idea, porque esto tiene que ver con la empresa, porque él formó una tremenda empresa deportiva relacionada con el tenis. Yo con la construcción, él con el tenis. Entonces, dentro de la ideología de Nick Bolitieri, él tenía como concepto la idea de rescatar de todos los países del mundo, donde él iba a dar clínicas de tenis, la forma de jugar, la forma metodológica de enseñar de cada país. Cada país tiene características particulares.
por ejemplo, nosotros en Argentina o en España se juega mucho por ladrillo, entonces los jugadores de acá son jugadores que se perfeccionan en una técnica deportiva diferente a la que se perfecciona un norteamericano que está acostumbrado a jugar en cemento. El tipo de juego es diferente, los golpes más importantes son distintos, o sea, en cemento es más importante tener un buen saque y una buena volea. En polvo ladrillo es más importante tener muy buen juego de fondo. Entonces, con las diferentes corrientes, él lo que iba a hacer es enriquecer a su propia empresa, a su propio negocio. Entonces, él lo que promovía era llevarse de cada país a profesores para que llevarlos a su academia y que en su academia fuera enriqueciéndose con el conocimiento de los distintos lugares. Fue así que yo me presenté a una serie de pruebas y quedé seleccionado junto con dos argentinos más para ir a trabajar allá. Y allá me encontré con haber llegado como a Harvard o a Disney, porque me encontré con las mejores instalaciones, impensado para mí, por la infraestructura con la que estábamos habitualmente acostumbrados a jugar acá en Argentina. Allá teníamos toda la infraestructura a disposición. Y todas las nacionalidades. Yo trabajaba con chinos, japoneses, canadienses, noruegos, españoles, ingleses, dinamarqueses, de todas partes del mundo. Tanto gente jugando, jugadores profesionales jugando, como docentes, cada uno con su diferente característica propia de su país. Y ahí realmente me he nutrido de una cantidad de conocimientos que no hubiera podido adquirir en toda una vida. ¿Cuáles serían los conocimientos así rápido que me puedes sintetizar en un minuto? Mirá, justamente los conocimientos que te puedo sintetizar es que se te abre la cabeza, te das cuenta que no en todo el mundo se juega el tenis igual, que no todo el mundo le da la misma importancia a determinados golpes. Acá la importancia número uno para llegar a ser un jugador medianamente aceptable en Argentina requiere de pegar muchas veces el drive y muchas veces el revés y ser sólido de fondo. Y en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, necesitabas estar 1000 horas sacando y aprendiendo a volear y con eso ibas a llegar a tener una trascendencia nacional. Entonces vos te encontrás con que en Argentina, si no hacíamos un cambio, no podíamos tener muchas chances, porque vos para ser bueno en Argentina tenés que ser bueno de fondo, pero cuando llegabas a los planos internacionales resulta que había que ser bueno sacando y voleando. Y si vos no forjaste tu infancia sacando y voleando, es muy difícil que con 18 años, 19 años aprendas a sacar y volear. Entonces ahí empezás como a entender que hace falta hacer muchos cambios o terminás condenándote a solamente ser medianamente bueno en polvo ladrillo y no en la mayoría de las superficies como son los Claro, grandes hace, jugadores. digamos, el mundo competitivo, yo quiero hacer una metáfora, si querés, con la vida, con las empresas, el mundo competitivo exige alto desempeño y ese alto desempeño necesita muchas horas. Por eso yo lo voy a ligar con que tenés más horas de tenis que de vida, porque si uno quiere llegar, yo digo que las cosas no son por casualidad, son por causalidad, ¿no? Hay muchas horas de trabajo detrás de esto. Yo no sé, no pude escuchar bien, pero una vez creo que alguien comentó que a Martina Navratilova una chica le dijo, qué grande que sos, Martina, para ser como vos, ¿cuántas horas por día tengo que entrenar? ¿O cuántas horas me tengo que entrenar? Y Martina le dijo, quédate tranquila, nunca vas a ser como yo. Hiciste esa pregunta. Porque la verdad que requiere una dedicación tremenda, tremenda. Si vos vas a medir, ah, bueno, qué esfuerzo tengo que hacer, decime a ver si lo hago o no, no te sale esa pasión. Vos vas a poner todo, y por eso creo que detrás de un gran desempeño normalmente hay eso, ¿no? No sé si coincidís vos. Totalmente, mira, acá el ejemplo que tenemos en Argentina es de Guillermo Vilas, que ha sido un gladiador y que ha llegado a donde llegó por el esfuerzo que le puso, obviamente, y sin medir cuántas horas, al contrario, no tenía límites. Y otro gran ejemplo que yo siempre destaco es en otro deporte, en el golf, Roberto De Vicenzo, que bueno, que ya no está más con nosotros. Donde yo tuve mucha oportunidad de dialogar con Roberto De Vicenzo y de participar de sus clínicas de golf también. Y él siempre decía una frase que para mí era importantísima. Él decía,
cuanto más horas practico, más suerte tengo. Claro, claro, claro. Y otra persona que los que están en el mundo del fútbol saben que pasaba lo mismo era con Maradona. Maradona cuentan sus compañeros que después de las prácticas de fútbol, él se quedaba solo pateando a una latita que ponía arriba del travesaño a tirar la latita con la pelota. Entonces uno cuando escucha las historias se da cuenta que detrás de ese monstruo que fue Maradona o De Vicenzo o Vilas, hay 10 millones de horas de trabajo que sí, uno no lo ve al momento del partido, se piensa que son solamente talentosos, y sin duda que son talentosos, sí, pero que tienen trabajo. Extraordinario, coincido con lo que vos dijiste, Vilas para mí me encantó. Ya que me hablás de deporte, quiero poner para mí en deporte argentino Ginóbili y Messi, ¿no? Entonces, sí, yo soy un argentino raro, porque empiezo por Ginóbili, sigo por Messi, y después por ahí te pongo a varios más, pero no soy el que pone a Maradona precisamente arriba, ¿no? Yo para mí, el deporte argentino tiene extraordinarios, y es uno injusto si uno lo reduce a uno o dos, a veces pasa. Por ejemplo, Reutemann me parecía extraordinario corriendo carreras, extraordinario. Y ojo, no vi a Di Stéfano, pero otro jugador extraordinario, y hubo muchos así. O sea, creo que el deporte argentino dio muchas personas que le han dedicado mucho tiempo, a veces no se los reconoce a todos, y debe haber muchos que yo no he dicho y que son brillantes. Luciana Aymar. Sí, Lucha Aymar. Obviamente, hay muchos. Gabriela Sabatini, ya que estamos en tenis. Scola también es otro que me parece extraordinario. Creo que hay muchísimos. Y qué bueno que Monzón. Sí, Monzón me encantaba. Qué bueno que dijiste a Lucha Aymar por las chicas, y bueno, yo agregué a Gabriela Sabatini, y digamos, estamos en una final, esperemos llegar a la final de Roland Garros, que tanto en femenino como en masculino ganen los peques, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar mucho de tenis porque es otro tema que te apasiona, pero lo que yo quería vincular es esta metáfora, ¿no? A veces alguien profesionalmente habla de las 10.000 horas para adquirir el dominio de algo. Yo creo que, bueno, es una metáfora, 10.000 horas son mucho que hay que dedicarle, pero para mí la pasión es la clave, y creo que vos lo podés corroborar, ¿no? Vos tenés pasión por el tenis, se nota del primer momento. Sí. Mirá, te cuento una historia breve. El papá de André Agassi, eso lo pueden chequear en el libro que escribió Agassi, que es muy interesante, cuando era chiquito le dijo, si vos le pegás, él le había armado una máquina lanzapelotas, que la llamaba el dragón, y lo ponía con la máquina lanzapelotas todo el día, y le dice, cuando le pegues a esta máquina, con esta máquina, 1.000.000 de pelotas, vas a poder llegar a ser el número uno del mundo. Y lo tenía todo el día pegándole a la pelota con la máquina de esa pelota. Ese es otro ejemplo de que no hay otra manera que repetir y repetir y repetir. Sí, totalmente. Muchas horas. Solo tenemos 2 minutitos antes de ir al final. Sí. Yo después al final te voy a pedir que podés comentar algo que no te pregunté. Ahora te voy a hacer una pregunta general. Después te voy a decir qué no te pregunté hubieses querido, y después si nos querés dejar un mensaje que va dirigido a estudiantes, a graduados, a profesionales, a la comunidad empresarial y a la comunidad en general. Elegí vos un mensaje general que quieras. Como tenemos pocos minutitos, tenemos que ser corto. Yo básicamente la pregunta que quería hacerte ahora, ya vinculada al mundo del tenis, es bueno, si se puede vivir como profesor de tenis, porque es tu otra profesión, si pensaste alguna vez en hacer algún proyecto, alguna empresa en el tenis, y cómo resolvés tu día a día entre, digamos, el tenis, la empresa, donde de la empresa tenés varias funciones. Una función, digamos, de gerente comercial de la empresa en una unidad de negocio, y también tus desarrollos en la perspectiva inmobiliaria. Mira, el tenis en Argentina se puede vivir humildemente. Son muy pocos, contados con los dedos de una mano, los que pueden vivir más o menos bien con el tenis, y por ahí están vinculados a que han tenido la posibilidad, llámese suerte o habilidad, de estar coachando a alguno de los mejores jugadores que tengamos en Argentina o algún otro del exterior. Pero como profesor de tenis,
la forma de vida en Argentina es claramente muy inferior a la del resto del mundo. En el resto del mundo se puede vivir bastante bien como profesor de tenis. Se remunera bien la actividad y está muy bien vista. En Estados Unidos ser profesor de tenis es como algo snob o algo, te diría que jerárquico. En cambio en Argentina está más asociado con el chanta, con el vago, con el que no le gusta estudiar. Entonces no tiene una buena prensa. Respecto a si he pensado en hacer negocios con el tenis o armar algún negocio importante, sí, lo pensé muchas veces, nunca me dieron los números. De hecho, lo hice, tuve un club de pádel, tuve un club de tenis, y en ambos casos lo disfruté mucho, pero no gané plata. Entonces esto, digamos, ratifica aún más esto que te estaba diciendo de que ganar plata o vivir del tenis en Argentina es una tarea perfecto. ¿Cómo manejás el tema deporte-empresa? ¿Estilo de vida, calidad de vida? Bueno, mira, la verdad es que todo el tiempo que tengo fuera de la empresa lo dedico a jugar, a entrenar. Hace 7 años, 8 años, compito mucho, tanto en la Asociación Argentina de Tenis, con todos los torneos nacionales, viajo por el interior también para jugar, y bueno, es una forma de seguir relacionado con el deporte y con la gente de mi generación, porque cuando pasás los 19 años, pasás a jugar en un circuito que se llama Seniors, que es de veteranos, y se divide por categorías que tienen que ver con la edad, ya no con el nivel de juego. El nivel es abierto, pero se va fraccionando por la edad. Y eso hace que te sientas vivo. Ok, volvamos a la empresa familiar entonces. ¿Cómo manejas esa tensión? ¿Las horas en la empresa familiar? ¿Cómo es tu rutina? ¿Qué le dedicas? Bueno, en la empresa familiar, en la actualidad, yo estoy bastante abocado al área comercial de los desarrollos inmobiliarios. Entonces, ahí no hay tanto un horario fijo de trabajo, sino que me adecuo más a las necesidades de los clientes, a las reuniones que tengo que concertar con posibles interesados a invertir, los horarios de los escribanos, de las firmas de los documentos, de los abogados. Bueno, entonces no es un horario específico, pero sí es muy extenso, porque por ahí arranco un día a la mañana temprano y termino muy tarde a la noche, o se presentan negocios para evaluar o hacer un día sábado o un día domingo. Dentro del tema, digamos, como que encontraste tu lugar en la empresa porque de alguna manera te permite compatibilizar con tu estilo de vida, con el deporte, y a su vez, bueno, como vos sos martillero y estás en proyectos inmobiliarios, es como que hay un fit bastante bueno, ¿no? Un poco, esa es tu más función. Y casi que, obviamente, tenés el título de licenciado en administración, pero no hiciste un ejercicio tan importante en licenciatura en administración, sino que sos polifacético. Evidentemente los conocimientos te ayudan, pero hoy te apalancás mucho en eso de la empresa constructora y el hecho de ser también martillero y los negocios inmobiliarios, ¿no? Que te permiten integrar la empresa con el deporte. Porque en definitiva yo creo que conviven en vos un deportista, y lo señalo, yo creo que primero vos sos un deportista, y segundo, obviamente, participás en una empresa familiar. Es mi visión. Las dos están de la mano, pero si a mí me dicen yo te tengo que definir a vos, yo te defino primero como deportista, ¿no? No sé si es correcto, pero esa es mi conclusión. A menos que ahí está tu pasado. ¿Qué no te pregunté? No, totalmente. ¿Qué no te pregunté que hubieses querido que te preguntara? ¿O qué otro tema querés hablar antes de darnos el mensaje y cerrar? No, bueno, creo que abordamos los temas principales y no, creo que estoy muy, muy satisfecho, muy conforme con la charla.
Bueno, ahora, Así ahora yo que, sí. Yo básicamente quiero como agradecerte muchísimo. mensaje que me pediste. No, te decía que como mensaje que vos querés que, bueno, de alguna manera le deje a los chicos o a los estudiantes. También lo ven empresarios, lo Muy. ve, digamos, esto lo ve la comunidad. O sea, si bien generalmente los temas vinculados al management los ven los jóvenes profesionales y los estudiantes próximos a recibirse, en general es la mayor audiencia porque obviamente el interés está focalizado en que ellos quieren seguir formándose, pero también nos ven muchos empresarios, también nos pueden ver deportistas, que por eso tocamos esa dualidad y se pueden inspirar. Así que el mensaje puede ser amplio, no te voy a condicionar yo, precisamente el mensaje es tuyo. Sí, por eso muy humildemente puedo decirte que tanto sea para estudiantes como para empresarios, creo que lo más importante es que hagan lo que hagan, lo hagan con mucha pasión, porque si logran tener mucha pasión en lo que vayan a hacer, no lo van a sentir o vivir como un sacrificio. Si no hay pasión, todo es cuesta arriba, todo es cansador o muy sacrificado. Y cuando hay pasión, como pusimos el ejemplo de Guillermo Vilas o el de Vicenzo o el de Maradona, la cantidad de horas que han entregado de sus vidas para la pasión que ellos tenían, no, ellos no lo vivieron como un esfuerzo sobrehumano o un sacrificio muy grande. Y cuando uno hace algo que no tiene pasión, cuesta levantarse a la mañana, uno está fastidioso y creo que lo más importante es encontrar la pasión en lo que uno hace. Y eso va a garantizar gran parte del resultado positivo. Y muchas gracias, Fer. Como vos sos un deportista, obviamente no más de gente del deporte. Yo suelo no agregar palabras al mensaje y no es esta mi idea, simplemente reforzar lo tuyo, ¿no? Que podemos ver detrás de un gran deportista y los ejemplos que vos citás y yo agregando a los que agregué, porque me parece que hay muchísimos deportistas muy talentosos en la Argentina y en el mundo, siempre hay detrás mucho trabajo, ¿no? Y la verdad es que yo siempre digo, bueno, que tomando a veces personas que me gustan mucho, como Álex Rovira, que habla de que, bueno, fundamentalmente la suerte depende de uno, el azar no. Entonces uno tiene que poner mucho para poder llegar. Y esto se aplica al mundo del deporte, pero también se aplica al mundo empresario, se aplica al mundo profesional. Y creo que un rasgo distintivo, sin lugar a dudas, es la pasión, la actitud que uno les pone, las ganas que le pones, el deseo de salir campeón, ya que estamos hablando por el deporte. Y bueno, Fer, muchas gracias. Yo ahora voy a cortar y después te despido en privado para saludarte, pero bueno, un lindo testimonio, muchas gracias. Hemos visto, digamos, un caso muy interesante porque, sin lugar a dudas, hay en vos un deportista que participa en una empresa familiar y que también ha sido exitoso en la vida, así que muchas gracias, creo que es un mensaje muy inspirador para todos los que te ven y vieron en vos una persona común, pero en la cual se pueden identificar. Muchas gracias, Fer, y bueno, ahora vamos a cortar la transmisión. Gracias. Gracias a vos.